ido hoy a Leganés de visita desde Barcelona a ver una Rush, pero no es una Rush cualquiera, es una Rush que se podría decir que es un prototipo único en el mercado porque tiene algunas mejoras que no tiene ninguna otra máquina y voy a empezar a descubrirlas, son tres en concreto. La primera es esta que veréis aquí, que espero que el vídeo haga honor a lo que realmente es, que es que la pantalla es mucho más grande que las originales de Stern, ¿vale? Es un prototipo que ha trabajado la gente de Tu Pinball, con la que estamos hoy aquí en Leganés. Como digo, es única en el mercado. Y ellos están trabajando en este prototipo porque su intención es comercializar estas mejoras, estas tres mejoras que hablaré, ahora la primera es esta de aquí, que la idea es hacer un panel totalmente plug and play para que se pueda reemplazar el panel original de la máquina, simplemente, digamos, lo de la llave que se baja, donde cambiarías el tamaño de la pantalla y los altavoces. La idea es cambiar la pantalla original de Stern, que creo que es de 15,6, a una pantalla, si no me equivoco, esta es de 19, o sea, el salto es realmente cuántico, ¿no? En esta red realmente salta a la vista en cuanto empiezas a jugar a ella porque las animaciones son mucho más grandes y teniendo en cuenta de que Jersey Jack está apretando con las pantallas grandes, creo que es un paso necesario, que no sabemos si Stern lo hará en un futuro o no, pero por el camino pues Tu Pinball ha decidido hacer este prototipo, lo cual es genial. Esto, además de tener esta pantalla grande, como se puede ver, cambia también el tamaño de los altavoces. Ahora las rejillas son más estrechas y los altavoces son más, digamos, verticales. Además, en este mod, por decirlo así, se aprovecha para cambiar el altavoz original de Stern por uno que en principio podría ser Pioneer, se barajan varias marcas, pero claramente mucho más potentes. Luego haremos una demostración de sonido porque se verá perfectamente el cambio total de sonido, de calidad y de potencia de cuando juega la máquina. Si os parece, podemos abrir un momento el panel y para que veáis un poquito la idea de este panel. Este panel, en teoría, tiene que ser algo muy sencillo de instalar, que no asuste a nadie en absoluto. Como veis, para ganar el espacio, porque el backlash, lo que es el translight, sigue siendo el original, o sea, no ha cambiado nada. Y lo que se ha hecho es ganar el espacio de la llave original de Stern, que está encima de la pantalla, y se ha desplazado la llave, como podéis ver aquí, a una parte más derecha. Esto hace que la pantalla gane espacio, y como veis, es un auténtico pantallote. Los altavoces, ¿vale? En este caso sí que se han montado aquí los Pioneer. Y todo lo que es el cableado, es otra de las ventajas que tiene este mod, es que es un mod totalmente estándar, es decir, no depende para nada de la máquina en la que se vaya a instalar. Se puede poner en esta, se puede pasar a otra, los sistemas de cableado, los altavoces, todo lo que lleva la máquina es estándar, con lo cual todo viene alimentado del propio ordenador de la máquina, así que se puede, si un día alguien se compra el mod y se la quiere poner a otra porque se ha cansado, vuelve a poner el original y se lleva este a otra. O si se vende la máquina y quiere aprovechar este kit, puede colocar el original, vender la máquina y ponerle esta a la máquina nueva que haya comprado o intercambiado. Y esta es la idea, o sea, es así de sencillo, básicamente es desenganchar estos tiradores que soportan, desanclarla de sus soportes, intercambiarla, obviamente cambiar los conectores y arrancar la máquina. Poco más. Estas dos tuercas y estos dos y soltar los cables, obviamente, y los conectores de los altavoces y listo. Genial. Bueno, el resultado es espectacular. La segunda novedad también tiene que ver con pantallas. Y lo que hace Tu Pinball es replicar la pantalla que veis, digamos, las animaciones de la pantalla principal. Vamos bajando por el pinball y llegamos aquí al apron. Aquí, obviamente, aparte de las máquinas nuevas de Stern, que ya llevan su Stern Insider aquí, su lector de código QR, pues en una zona, digamos, poco aprovechada, justo encima del botón de acción, una segunda pantalla, mini pantalla de, bueno, ¿cuántas pulgadas puede tener esto? 5,6, ¿vale? Y lo que hace es replica las imágenes. Estas pantallas, yo os lo digo por experiencia, porque, por ejemplo, Jersey Jack tiene algo parecido, digamos, en la Piratas, por ejemplo. Es una pantalla muy agradecida porque esa sí que es una pantalla que se ve mucho cuando estás jugando, porque estás mirando mucho la zona de los flippers. Y a veces nos quejamos de que cuando jugamos al pinball no podemos estar siempre mirando lo que nos dice la pantalla. Y aquí podríamos tener, pues esto, una réplica, como se puede ver, de las imágenes de la pantalla principal aquí en el apron. Esto sería un segundo mod, una segunda variación, vendría también con una serie de placas adicionales muy fáciles de montar, habría que tirar un cable HDMI desde el cabezal, pero realmente la idea de estos dos mods es que la construcción sea muy simple y muy fácil para el usuario, para que nadie se asuste si no es un técnico informático o audiovisual.
Me parecen dos mejoras increíbles. Creo que la parte visual en los timbos cada vez tiene más importancia. Y para terminar, para no alargar esto mucho, la tercera mejora, el tema del topper. Es un topper customizado, no sé si aprecia, es un topper curvo, digamos tipo Dot Matrix, pero de última generación, que obviamente va alimentado y básicamente todo lo que reproduce es algo que tú mismo le cargas con tarjeta en el propio topper, no va, digamos, en línea con la máquina. Pero esto puede ser algo muy interesante no solo para coleccionistas, sino para operadores que quieran, pues, poner publicidad, promociones, partidas gratis y tomas copas, o tú mismo como coleccionista, si quieres, pues poner vídeos, por ejemplo, del grupo Rush. Obviamente es un tema más decorativo, pero a nivel de publicidad puede ser muy interesante. Así que no es una Rush cualquiera, ya lo hemos dicho. De hecho, repito, hemos venido desde Barcelona para verla en primicia, porque ha estado expuesta unos días en la Millonaria y ahora la podemos tener aquí para grabarla con calma. La verdad es que es una máquina muy, muy chula, que juega muy, muy bien, muy rápida, y la verdad es que con estas mejoras es un salto cuántico. Yo personalmente tengo súper claro que al menos una de estas pantallas grandes me voy a acabar poniendo una de mis máquinas. Para que veáis un poco la diferencia entre el panel original y el panel nuevo cambiado, repito, esto es un plug and play, es un kit que lo que se hace es se reemplaza el nuevo por el de origen. Y aquí podéis ver la diferencia, ¿no? Un poco las rejillas originales más anchas con la espuma de fondo versus unas mucho más estrechas, la llave original en el centro, aquí la lleva obviamente en un lado para ganar espacio, y realmente es esto. Podemos hacer un plano así para que se vea un poco la diferencia de los dos paneles, pero la idea es sencillamente brillante. Bueno, os vamos a hacer una demostración de cómo cambia el sonido, cómo peta después de poner los altavoces Pioneer en este nuevo kit. Nos vamos aquí al modo de canciones y prepararos para el cambio de sonido. Espero que los altavoces lo recojan bien.